den vuelta. A ver, a ver. Los dos ponen C. Y es la correcta, Pokémon Go. ¡Franco, tenés un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Franco, ganó el mendocino! ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Franco! ¡Escribano! Que vive en Mendoza Capital. Viaja a Buenos Aires toda la semana para visitar a su novia, que conoció hace meses, 7 meses, enamoradísimo, el ganador del millón de pesos. Felicitaciones. Muchas gracias. Franco. Ya está. ¿Ya está? No, vamos a volver. Ah, bueno, vuelve entonces. Muy bien. Vuelve. ¿Te la creíste? Hola, amor. Estoy muy feliz, estoy muy contenta por vos. Pasé unos nervios tremendos viendo el programa. Estoy muy contenta, te lo recontra mereces. Sos una persona increíble. Hace tiempo que querías venir a participar y te llevaste tremenda sorpresa, tremendo premio. Espero que con esto dejemos de viajar y ya pueda estar allá con vos, estemos juntos. Y estoy muy feliz. Y por vos también, te amo mucho. ¡Bienvenidos a los 8 escalones del millón! Bueno, conocimos al amor, al superamor de Franco. ¡Qué bella que es! ¡Bella! Además hay amor, las palabras dice que... Franco. ¡Ay, compro esta historia de amor! ¡Te la compro, te la compro! Señoras, señores, Franco va por los 2 millones. También está Graciela, Hugo, Florencia, Luis, Brisa, Agustín y Carolina. Suben al escalón número 8, bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Martín Lieberman en los 8 escalones del millón. Nicole Neumann. En el jurado, la chef cocinera Jimena Monteverde. Y nuestra invitada en esta edición, en la pantalla del 13, periodista, conductora de televisión, radio, entrevistadora. Claro, comenzó su carrera en el 13, en el emblemático programa El Espejo. También trabajó en Imagen de Radio con el gran Juan Alberto Badía. Desde los 90 hace entrevistas íntimas en diversos formatos y programas. Y en 1998, por Canal A, creó junto a Edgardo Morgado ese programa que... Nos quedamos ahí, nos metemos. Era una inmersión ese programa, Letra y Música, el programa más visto del canal y en la memoria de todos los que fuimos televidentes. Actualmente está en la preproducción de una serie de podcast. Además, prepara su vuelta a un programa de entrevistas. Señoras y señores, con nosotros, Silvina Chedier. Muchas gracias. Gracias, Guido. Por favor, Silvina, un placer, un honor total, total que estés en los 8 escalones. Tengo para decirte, porque en mi casa se dice mucho, tengo para decirte, y también decimos verdadero Guido, falso Guido, sí, que uno de los mejores programas que hice de Letra y Música junto a Esteban Morgado fue con Carmen Barbieri y Santiago Val. ¡Ay! Y no olvidé ese programa maravilloso. No, pero bueno, fue... yo sabés que consumía tu programa todo el tiempo. Pero nos regalaron uno de los mejores programas. Qué lindo. Inolvidable. Y todo pasa por la música, y la vida nuestra pasaba por la música. Y también hacían gira por el interior y vinieron y nos regalaron todo su talento. Qué lindo recuerdo. Bueno, me encanta verte. Hacía tanto que no te veía. Estoy muy contenta. Qué placer hacer este programa con la gente que invitás. Qué bien placer. Bien fuerte el aplauso para Silvina Chedier con nosotros. Pero claro, hay que llegar. Sí, dice Graciela, hay que llegar a la final. Lo bueno es que sí o sí, alguien tiene el millón de pesos. No queda desierto, es entre ustedes el juego. ¿Quién va a arrancar? Graciela.